Y no es que jugó todo el partido, por lo menos. 60 minutos de los 90 lo jugó 11 contra 11 o 10 contra 10. Por lo tanto, no es demasiada excusa la expulsión de Dorlan. Bueno, entonces Medellín en este momento, que es dueño de punto invisible, sí, lidera el grupo, ¿cierto? Con 6 puntos. Con 6 puntos. Cerramos a nombre de Bauker. Con Bauker le metemos herramientas al fútbol, al buen fútbol. Llegan gracias a Bauker todas las noticias del fútbol colombiano. Herramientas eléctricas inalámbricas con calidad garantizada. Bauker, herramientas para trabajos perfectos. Exclusivas Home Center. Herramientas Bauker. Las 3 de la tarde, 30 minutos, Blog Deportivo. Sí, en este momento tenemos invitado desde Asunción del Paraguay, tal vez uno de los jugadores más exitosos que ha tenido el fútbol colombiano en tierras guaraní. Está Checho Tálvaro en el instante en compañía de Cristian Marín. Lo presentamos nuevamente con Bauker. Bauker, todo el fútbol profesional colombiano, nuestra selección Colombia. Mañana juega Colombia-Paraguay con herramientas Bauker, herramientas para trabajos perfectos, don Javi. Cristian. Bueno, Javier, sí señor, acá estamos con un auténtico ídolo de Olimpia de Paraguay, 7 temporadas en el fútbol paraguayo, un hombre que incluso tiene muchos amigos en la selección Colombia, jugó con Borja, Cristian, el marcador de punta, con Camilo Vargas, también tuvo la oportunidad de compartir, ¿con quién más? Con varios compañeros, bueno, ahora no está Cuadrado, pero tuve la oportunidad de estar con Cuadrado, bueno, ya decía un par, ahora se me escapan los nombres, pero sí con varios. Bueno, Checho Tálvaro, don Javier, nos acompaña a esta hora en Blog Deportivo muy amablemente, antes de irnos para la práctica del equipo colombiano, y bueno, simplemente para iniciar preguntándole por el técnico de la selección paraguaya, porque usted lo tuvo en Olimpia, ¿qué decir de Daniel Garnero? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos ahí, a los que me acompañan, a Javier, a todos los que están en la mesa, un saludo muy, pero muy especial a la distancia. Bueno, el profe Daniel Garnero, un técnico muy sabio, un gran manejo de grupo, le gusta ser intenso con la pelota y bueno, para nadie es un secreto que aparte de eso, uno de los fuertes de la selección paraguaya es el juego aéreo, entonces creo que hay que estar muy, muy atentos a ese aspecto y bueno, ojalá podamos controlarlo. Javier, ahí tiene a Checho Tálvaro, que lo escucha. Un placer saludarlo. ¿Cuántos títulos ya tiene en Paraguay, Checho? Javier, un placer. Bueno, ya gracias a Dios llevo 8 campeonatos acá en tierras guaraní. Gracias a Dios ya 7 temporadas. Bueno, muy, muy contento. 7 temporadas, 8 títulos, ¿ah? Opa, le rinde. Pero fascinante. Uf, tener uno en su, claro, en su registro personal, ¿verdad? Ese registro, sí, de maravilla. Pero esta vez no lo vamos a utilizar como triunfador en el fútbol paraguayo y no como espía. Sí. Usted es el agente 000, usted, Checho. Usted ya nos ha dicho que el fútbol aéreo, por eso llamó a Tacuara Cardoso para fortalecer ese fútbol aéreo. Bueno, él hace poco lo tuvo en Libertad, ¿no? Lo dirigió hace poco y creo que es uno de los referentes de no solamente de la selección, sino a nivel país como tal. Entonces, yo creo que es un premio a lo que venía haciendo Tacuara durante todo este año, durante todo el semestre, que fue uno de los goleadores. Y para nadie es un secreto, como lo decía antes, que es un referente de la selección por muchos años y un jugador el cual le tiene muchísima confianza precisamente por lo mismo, por el juego aéreo, en caso tal donde se presente quizás en los últimos minutos para meter la pelota al área, y creo que es donde tiene que Colombia estar muy atentos en ese sentido. Ya, la manera de atacar aéreamente tiene marcadas posiciones. Me refiero, los centros van al primer palo, van al segundo palo, es variado, busca un hombre para bajar pelotas. ¿Cómo es el manejo de ese fútbol aéreo? Bueno, muy variado, porque el profe tiene un sistema de juego con la pelota, obviamente insistiendo, con jugadores de buen pie, pero por supuesto llegando sobre todo por las bandas y poner la pelota área. Es uno de los fuertes de ellos y por ende hay que tener muchísima precaución. Y no solamente eso, sino digamos la necesidad que tiene hoy por hoy
el equipo paraguayo de sumar en condición de local 3 puntos que le permita seguir peleando en la parte de arriba por ese sueño mundialista. Los primeros minutos van a ser infernales, entonces, ¿Paraguay es furioso cuando arranca? Sí, creo que sí. Pienso que se van a encontrar con un equipo muy intenso, tratando de los primeros 15, 20 minutos meter la pelota al área donde pueden hacer daño, y ahí es donde creo yo que Colombia tiene que estar muy atento, por supuesto, durante los 90, 95 minutos que dura el partido, pero por sobre todo esos primeros minutos al iniciar. ¿A cuidarse de qué? ¿De la segunda jugada o del remate directo de cabeza? Directo de cabeza, obviamente es un por historia, por lo que conocemos y lo que han demostrado a lo largo de su fútbol, son muy aguerridos por arriba, un equipo que es intenso, que es fuerte también en las divididas, entonces Colombia tiene que estar muy atento en absolutamente todos los detalles. Checho, y con la baja obviamente del mejor jugador de la selección de Paraguay, sin ninguna duda, de Almirón, ¿cómo están viendo los paraguayos esta baja de cara al partido de mañana? Por supuesto que lo sufre, porque es un jugador diferente, el jugador quizás más representativo hoy por hoy en la selección paraguaya, pero también creo que tiene diferentes alternativas. En el caso Ramón es un jugador súper importante, porque también digamos que es de las mismas características, es veloz, y pienso que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de jugadores, porque en cualquier momento hacen una gran diferencia en la parte individual, porque tienen buen juego hombre a hombre. Checho, se fue Guillermo Barros Schelotto, se fue mal por malos resultados, el equipo tenía graves problemas para llegar al gol, no se solucionó esto con Garnero porque sigue teniendo falta de gol, pero más allá del debut con Argentina, que fue derrota, después llegó la victoria contra Bolivia y el empate contra Chile. ¿Esto generó cierta expectativa, renovó un poco el ánimo de la gente alrededor de la selección? ¿Qué vamos a encontrar mañana en el Defensores del Chaco? Totalmente de acuerdo, Juan, porque como bien conozco al profe, es un gran manejador de grupo y por ende la motivación va a ser un poco mejor. Quizás estaban acostumbrados a un fútbol quizás más directo, pero ahora con el profe Dani, que le gusta manejar la pelota, le gusta circular de lado a lado el balón, pienso que los jugadores en ese aspecto se van a sentir muy cómodos, y por supuesto buscando las diferentes alternativas, en este caso una de las fuertes, como siempre lo mencionamos, es los costados, y por ende hay que tener, como te digo, muchísimo cuidado en ese aspecto. Ya, y de pelota quieta, ¿cómo anda Paraguay? Y como te digo, un pateador directo como tal, ahora mismo no lo identifico, no. Directo, pero sí a lo que es pelota de costado, laboratorio, con buenos centradores o quizás de laboratorio, entonces sí. Por ende hay que prestar muchísima atención, pero independientemente del rival, yo creo que Colombia, más que eso, más que preocuparse, obviamente que es algo importante preocuparse por esos detalles, yo creo que debería de preocuparse más en lo que viene haciendo, que para nosotros fue algo muy lindo el último partido contra Brasil, que fue un partido, digamos, redondo, soñado para todos nosotros los colombianos y por supuesto para Lucho. Entonces, enfocarnos en lo que viene haciendo, en ese buen juego, en esa misma intensidad, y por supuesto no bajar los brazos, porque después de una victoria contra una de las mejores selecciones de Sudamérica y quizás del mundo, puede haber ese pequeño relax, pero creo que hoy por hoy recién comienza la eliminatoria y por ende cada partido debe jugarse a muerte, y yo creo que los muchachos son muy conscientes de eso. Ya, es decir, el consejo es el consejo de los vallecaucanos, a jugar su jugado Colombia. Sí, total, obviamente teniendo las precauciones, pero más pensando en el fútbol que hoy por hoy está mostrando, que ha sido muy bueno, muy intenso, por momentos con cierta tenencia a la pelota, y creo que eso va a ser fundamental para el desgaste y jugar quizás con el desespero de Paraguay. Ya, esa es una buena reflexión. El desespero de Paraguay puede ser una buena alternativa si Colombia hace las cosas con sabiduría, es decir, con inteligencia de juego. Tiene que recuperar puntos Paraguay. Sí, claro. Y se va a tener que abrir Paraguay. No le sirve otro resultado que no sea ganar mañana. Sí. Porque ya empató un partido en condición de local. Sí. Entonces, bueno, ahora tiene que ir por la victoria contra Colombia. Duelo directo. Ellos consideran además, Checho, que Colombia es uno de los rivales a los que hay que voltear, a los que hay que bajar, si es que quieren lograr el objetivo de llegar al Mundial, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Como bien lo dijiste, Juan, Paraguay es un equipo que está necesitado de puntos. Si bien en los últimos tiempos con Barros Esqueloto no había conseguido los resultados que se había propuesto, yo creo que hoy por hoy vienen con una selección mucho más motivada, con la incorporación del profe, de diferentes variantes que ha alternado, viene con esa motivación y por supuesto con esa necesidad que realmente es lo más importante para ellos. Sí. Perdone, Checho, esta grabación se la podemos mandar a Lorenzo, usted ya habló con él en Paraguay. Dígale que yo también soy colombiano, no mentira, realmente... Para mí es un gran placer poder acompañar a la selección, hacerle fuerza desde acá y ahora que están jugando como quien dice de local, es decir, en mi casa, en mi nueva casa Paraguay, para mí es un placer poder ver a los muchachos, mañana acompañarlos en el estadio y por supuesto hacerle darle la mayor energía para que sigan consiguiendo los resultados que los acerquen al objetivo que todos queremos como colombianos, que ir nuevamente al Mundial. Usted si no estoy mal jugó con Amaranto Perea, ¿cierto? Sí. ¿O no? Con Amaranto no alcancé a jugar. No. Pero sí jugó con Jerry Mina, Javier. ¿Ah, sí? Sí, panita. Entonces, Jerry, ¿qué, panita? Ay, mi guay. Bien, mi guay. ¿Cómo va la vaina? todo bien, Jerry. Bien, gracias a Dios. ¿Y vos qué tal? Bien, panita. Cuando estuvimos en Santa Fe, panita, ¿recuerdas? Sí, claro, obviamente. ¿Te acuerdas de esos chistes tan buenos que yo te echaba? Sí. ¿Sí? No. Sí, claro, y sobre todo el baile. El bailecito, claro, estamos melo. Sí, estamos melo. En esa época echaba chistes buenos, ahora no. No, ahora no. No nos vayas a espantar. Está muy serio, Jerry, ahora está muy serio. No, mi guay, lo que pasa es que yo ya me pongo duro. Serio, pero cuando estamos en el camerino, yo soy la alegría del camerino, como tú sabes. Sí. Claro, no se puede perder la alegría, Jerry. Eso. Sí. Te voy a dedicar un chiste que me contara ayer el primo mío que es conductor. ¿Conductor? Uy, sí, eso maneja tan mal, don Javier. ¿Sí? Que cuando pone el Waze no le da indicaciones y no que reza. Muy malo. qué pena de Checho, Jerry. Muy malo, ¿cómo me va a tirar ese chiste? Ay, malito. Tremendo huesazo. Sí. Entonces, presidente, volvemos a comer. Señoras y señores, ¿cómo le cuidaba a este? Un chiste especial dedicado a nuestro agente 000 Checho desde Paraguay. Aquí está el Panita Gil. A ver, Panita. Estaban hablando dos tipos, dos amigos. Dos amigos. Y le dice uno al otro: oye, ¿tú juegas al golf con Luis? Digo, no. ¿Tú jugarías con un cocainómano que se está acostando con tu mujer? No, dijo, pues Luis tampoco. No, Jerry, qué pena. Pero Chicho se está riendo. Qué pena con Luis. Qué inseguridad, me río por respeto. Checho, qué gustazo tenerlo acá en Blog Deportivo. Me imagino que extraña la casa. Apenas termine temporada, ¿viene cuándo? Sí, ya ahorita en diciembre, ahorita el campeonato se acaba este 29 de noviembre y inmediatamente la próxima semana siguiente viajar a Colombia para disfrutar de las vacaciones y de la familia, ya. Que hace un año prácticamente no los veo, entonces muy contento de poder disfrutar esta fiesta y este fin de año. Bueno, él me extraña a mí, Javiercito. ¿Verdad? La verdad que me extraña a mí, Gabriel, cuando sí señor, cuando cielo. Estuvo por allá y lo arropamos, lo trabajamos y se catapultó al infinito y más allá, sí señor. Chechito querido, ¿cómo no? Desde el más allá. Esto es comunicación con el más allá. Senador Checho. Celestial. Sí. De verdad que, bueno. Buenos recuerdos. Una lástima. Muy bonitos recuerdos. Muy buen trato en el año que estuve en el 2013 con él. Una persona muy especial. Por supuesto, muy querido, no solamente a nivel de Ibagué, Tolima, sino también a nivel en Colombia por todo lo que hizo, por todo lo que... hizo por el fútbol, el fútbol ibaguereño, y bueno, Dios lo tenga en su santa gloria y nada, desde allá está viendo su glorioso Deportes Tolima. ¿Le hace fuerza al Tolima o a quién le está haciendo? ¿Cuál de los equipos por donde pasó le hace fuerza? Bueno, yo obviamente Independiente Santa Fe, lastimosamente hoy por hoy no está compitiendo en los cuadrangulares, pero bueno, me llama mucho la atención Tolima por lo que viene haciendo y obviamente... También Medellín me llama la atención, pero sí quiero hacer un paréntesis y un reconocimiento especial también a Río Negro, a Águilas por lo que viene haciendo. Lastimosamente ahora cayó de una manera abultada, pero
pero creo que hay que hacer un reconocimiento por todo lo que viene haciendo, al presidente, a los muchachos, a los jugadores, y bueno, que ojalá esta caída les sirva para volver a recomponer, que creo que matemáticamente todavía hay posibilidades y ojalá puedan terminar de buena manera. Sin ninguna duda. Checho, un abrazo, el cariño de siempre y muy gentil por Don Javi. Abrir las puertas de su casa para sí. Cristian. Muchas gracias, un abrazo muy especial a todos y bueno, espero verlos muy pronto. Una, si me lo permite, Javier, termina contrato ya con Olimpia. ¿Hay renovación o hay carta abierta para buscar club? Bueno, en ese momento estamos en esas, todavía no me he sentado con la gente del Club Olimpia y bueno, estamos abiertos a escuchar, ¿por qué no? Propuestas como todo empleado, ¿no? Cuando a veces se le termina el contrato, uno está esperando esas posibilidades que llegan y bueno, ojalá que sea la mejor, no solamente para mí, sino también para mi familia. ¿Propuestas acá o le gustaría regresar al Colombia? Y las estudiarían las dos. Hay digamos un par de posibilidades donde se pueden evaluar y bueno, que sea la mejor, como te digo. Bueno, gracias, Checho. A ustedes, muy amables. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Bueno, chao, nos ven Checho, también allá los muchachos. Chao, panita. Todo a nombre de Bauker. ¡Bauker! Checho, beso tu nombre, Checho. Checho, beso tu nombre. La información de la selección llega gracias a Bauker. Son las herramientas eléctricas inalámbricas con calidad garantizada. Bauker, herramientas para trabajos perfectos. Exclusivas Home Center. Bauker, en el único show deportivo de la radio. De 45 minutos, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Por favor, quite la cabeza de ahí. Muchas gracias, Juanjo Buscalia. Blu Radio, bluradio.com. Estamos en nuestro canal de YouTube. Nos informamos. Ya llega Valentine para el minuto de noticias. En Blu Radio, un minuto de noticias. Y comenzamos con información que entregan a esta hora las autoridades en Tolima luego de un nuevo Consejo Extraordinario de Seguridad y también con los organismos de emergencia, asegurando que por ahora no hay nuevas alertas relacionadas con el estado del volcán Nevado del Tolima y tampoco hay activación de este. Por ahora se tienen previsto algunos sobrevuelos para verificar si hay o no represamientos, pero por las lluvias tampoco han podido despegar por parte de la Fuerza Aérea. Vamos a estar muy pendientes. Por otra parte, fue capturado alias Caquetá, uno de los 16 delincuentes más buscados en el departamento de El Huila por varios delitos, entre ellos homicidio y amenazas. Silvia Lorena Artunduaga. Uno de los delincuentes más buscados en El Huila por homicidio, conocido como alias Caquetá, fue capturado por la policía. Según la información entregada por las autoridades, el hoy capturado, después de asesinar a un hombre en zona rural de Salado Blanco, huyó hacia el departamento del Caquetá. Coronel Henry Alexander Muñoz, comandante encargado de la policía de El Huila. Es un sujeto que el año 2022 cometió un homicidio en el municipio de Salado Blanco. Se logra el esclarecimiento. Este sujeto estaba en San Antonio de Fragua. Desde que fue presentado el cartel de los más buscados el pasado mes de octubre, ya se ha logrado la captura de 6 de estos delincuentes. Y también fue capturado un concejal del municipio del Socorro en Santander, eso por apegarle.